vamos a contar unha historia da inmigración. Entendo que moito do público inmigrante galego vai ser recoñecido en toda esta historia, xente que chegou aquí, que, bueno, tivo que formar pois unha vida, buscar un traballo, formar unha familia, deixar outra familia alo. Creo que vai ser moi emocionante, igual para nós, que moita da nosa familia está aquí, non? La inmigración gallega es una inmigración que ha dejado una huella especialmente profunda en la sociedad uruguaya. Es una proporción muy grande de la inmigración que el Uruguay recibió a lo largo de toda su historia. Yo creo que el éxito de un país de inmigración es cuando alguien puede sentirse 100% gallego y 100% uruguayo. Y felizmente tenemos mucha gente en esa situación. Entonces esta es una obra que no solo habla de la historia gallega, habla también de nuestra historia. Es fundamental que esos galegos do exterior permanezcan sempre conectados coa súa terra e coa súa cultura. As comunidades galegas de Argentina e Uruguai, como en cualquier outro lugar del mundo, son ese faro permanente de la cultura gallega, ese producir en el lugar donde viven, en el lugar donde residen, cultura de Galicia. La gran mayoría de los españoles es de origen gallego. Yo veo en el carácter uruguayo algo de Galicia. Un carácter como tranquilo, sobrio. Realmente yo creo que han tenido una impronta sobre la manera de ser del uruguayo. Para los españoles emigrantes, para los gallegos emigrantes, la emoción fue palpable porque revivieron cuando ellos dejaron a su familia, muchos casos que no pudieron volver a ver a sus padres. Personalmente me trajo un recuerdo porque mi padre le pasó cuando volvió después de casi 20 años a Galicia, el padre no lo reconoció, no por la memoria, sino porque se fue con 16 y volvió con 29 y no sabía quién era ese hombre. Entonces realmente movilizó mucho. Colaborar, compartir, construir é a base para ter unha mellor sociedade e nós, dentro da cultura, temos que ser un exemplo disso e prova disto é que un espectáculo sobre a migración galega, o Charco de Ulises, puido no medio dunha pandemia viaxar a Uruguai, viaxar a Argentina, viaxar ao Río da Prata. Iso é formidable, é algo histórico, estamos máis que felices de poder estar acá.